Empathy Week. Hi, my name is Majo, and my classmates and me, we interview some people because we want to know what they think about the social status. Well, now, de las clases sociales, ay, pues, en realidad pienso que entiendo el orden de las clases sociales, pero más que nada pienso que las actitudes y más bien como la mentalidad que viene atado a cada clase social es realmente lo que distorsiona vivir como pues en una sociedad y en una comunidad, porque en sí la sociedad que los seres humanos han creado pues sí se ocupa personas que trabajan de ciertos trabajos, como los que mantienen los parques, personas que pues ya trabajan en empresas, oficinas, o sea, cada quien juega su rol en hacer la sociedad y poder todos como vivir el estilo de vida que vivimos y de compartir espacios así como en el parque que estamos ahorita. Pero eso sí, las actitudes y la mentalidad que tal vez una persona es mejor por ser parte de una clase más alta, por decir, a mí ahí es donde se me hace que está el error, porque cada quien tiene importancia en la sociedad. No, uno no es más importante que el otro, nomás es diferente. La clase social está más aquí en la cabeza que en un poder adquisitivo, desde mi punto de vista. ¿Cómo te sientes al ver que alguien es discriminado por cómo se viste o por cómo habla o cómo se mueve o eso? Pues a mí sí me ofende muchísimo porque me lo han aplicado, me lo han hecho, y creo que una persona es más allá de lo que podemos aparentar, ¿no? Creo que siempre es importante el conectar y entender por qué es su manera de vestir, ¿no? Puede ser una simple rebeldía o puede ser una manera en la que él expresa su personalidad, su individualismo, y creo que eso es lo más importante. Entonces a mí sí me molesta verlo, pero bueno, vamos, es algo que tiene que ir cambiando entre generaciones, ¿no? Es normal, porque finalmente es la educación que hemos recibido o que han recibido nuestros padres o antecesores, y pues es algo que ahorita podemos cambiar nosotros al traer como este nuevo chip, ¿no? O este uh-huh. Esta nueva manera de pensar en el cambio y en la inclusión de todos como uno solo, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguna vez se han sentido discriminados por cómo se visten o por algún otro motivo? Sí. Una vez en una tienda, pues, por ejemplo, las plazas comerciales, cuando llegas a ir solo, pasa que en ocasiones los guardias de seguridad o los mismos que atienden, pues te siguen, ¿no? O me pasó una vez, fui a comprar unos tenis y por el costo de los tenis, pues yo creo por mi apariencia física, no los hicieron prestar para que me los probara. ¿Cómo te sientes cuando ves que discriminan a una persona? Pues sí me da coraje, porque siento que no puedes juzgar a una persona solamente por cómo se viste o cualquier cosa de apariencia física. ¿Qué sientes cuando una persona en un semáforo se te acerca a como querer limpiarte el vidrio o ofrecerte algo? ¿Cuál es tu reacción? Pues muchas veces cuando no tengo dinero o algo que darles, pues siento feo y a veces quisiera, les digo, ay no, es que no traigo dinero, pero generalmente cuando se me acercan sí me gusta ayudarlos, porque yo creo que es muy difícil ganarse una moneda y pues ellos lo hacen durante todo un día para llevar algo a su casa, entonces yo la verdad sí trato de ayudarlos cuando puedo, y cuando no, pues sí les digo, ay qué pena, no traigo dinero. También triste por la situación en la que están, no, ninguna persona debería pasar por eso,
Pero pues ni modo, vivimos en México y es nuestra situación, así que... Siempre es una molestia cuando alguien se te acerca pidiéndote algo, y siempre te da mucho a pensar a lo que puede haber detrás, ¿no? Siempre se ven niños o personas que se te acercan, pero siempre hay alguien detrás que lo va chequeando y luego le pide dinero. Entonces, seguramente no hay... la limosna es una forma muy, muy, digamos, buena, ¿no? Y caritatévole de poder ayudar a las personas. Caritativo, perdón. Es que no es mexicano. De ayudar a las personas, pero creo que en realidad es un gesto que, pues... Tiene un doble sentido. Tiene un doble sentido. ¿Por qué? Porque siempre piensas en el hecho de que alguien está tratando de trabajar en vez de robarte y que te pueda ayudar, le puedes ayudar, pero también es un poco invasivo ante tu espacio porque nos hemos complicado, bueno, visto en las circunstancias de decir no y lo hacen aunque tú les digas que no, sí, y eso es un poco molesto, exacto. Pero al igual como que te rompe el cora de decir, bueno, por lo menos está haciendo algo y no nos está robando. Creo que ese es el punto. Bueno, yo siento que para responder de manera resumida a tu pregunta, siempre lo que uno prueba cuando alguien se le acerca a pedir lo que sea, siempre es molesta, dices, ah, pues, a ver, ¿a qué van ahora? ¿A qué quieren ahora, no? Pero del otro lado, uno siempre se encuentra con sentimientos encontrados, ¿no? Que es no poderle ayudar, pero tampoco le voy a ayudar para que eso se siga haciendo, ¿no? Se siga perpetuando. But we also wanted to see things from a different perspective. ¿Ha habido personas que han sido groseras contigo? Mira, la mera verdad, hay buena gente, sinceramente, que son buenas, nos apoyan cuando somos de la calle. Hay unos que, la mera verdad, sí son groseros, que tienen un respeto de su casa, que nos dicen que somos huevones, y que la mera verdad, nosotros no tenemos un oficio de trabajo, honradamente. A veces hemos tenido trabajos, pero siempre nos duramos una semana o dos semanas y nos cortan en la quincena y nos quedan, yo tengo estudios, tengo bachillerato, pero la mera verdad, yo soy una persona distinta, trabajo en la calle, gano más que en un oficio de trabajo. Muchas gracias. Segundo de secundaria. Por lo que pasó de la epidemia, ahorita no están yendo a la escuela, pero están estudiando en su pobre casa. Yo les he dado la educación como debe de ser. Les he enseñado lo que es la vida de la calle. Claro. Ustedes que son señoritas, cuídense, que Dios los bendiga y protege que no se den. With all this, I think we realized that economical status is just an idea society has, and we shouldn't treat people differently just because they don't have as much money as we do. We really need to stop that and start empathizing with others, and remember to never judge because you don't know what someone is going through.